Estamos conversando sobre educación con Jorge Trelles, vocero de Fuerza 2011. Nos decía que uno de los propósitos puntuales es hacer que todos los chicos de colegios nacionales y particulares salgan más o menos bien formados. Es decir, no seguir haciendo en el Perú esa discriminación terrible de los chicos que salen de los colegios nacionales del interior del país muy mal formados versus los que salen pues del Marcan en Lima. ¿No es soñar despierto? ¿Es posible? ¿Cómo se logra? Mira, yo honestamente te diría... ¿Que está soñando? Que si no somos capaces de proponérnoslo como una cosa real, entonces no hagamos política. Hay otros países donde se ha logrado eso. ¿De qué manera lo van a hacer ustedes? ¿Cómo lo han pensado? Mira, porque debe haberlo planificado para ponerlo en el plan de gobierno. Pues te sigo contando. A ver... Otro evento muy importante, sobre todo en la primaria, temprana, digamos, desde los 4 o 5 años, es que, y que está además recogido en muchos estudiosos de los guaguaguasis, que no son fujimoristas, ni mucho menos, muchos vienen de la izquierda más bien. Está Carmen Montero, ex esposa de Javier Escanseco, que tiene maravillosos escritos sobre el tema. A los niños hay que nutrirlos. Porque para ir a la escuela rural caminan 2 y 3 horas. Y estos niños que no se han desayunado bien, llegan a la escuela, les baja el azúcar y se duermen. Se duermen. Entonces, un tema medular... No tienen desnutrición crónica. Pero para atender, un chico tiene que estar despierto. Entonces, un tema muy importante es, tenemos que dotarles a esos niños de desayuno y almuerzo. ¿Cómo van a hacer? Yo el detalle no lo tengo, porque no soy ingeniero, yo soy un humilde abogado vocero, pero hay que hacerlo. Lo que proponen muchos estos estudiosos es que haya grupos rodantes y que visiten a las escuelas periódicamente. Por un lado, para ver cómo está el profesor, porque en esos sitios es un profesor. Sí, pues. ¿No? Tenemos todavía escuelas. Para que no pierda contacto con la sociedad. Y por otro lado, en ese momento, llevarle periódicamente los alimentos. Si somos realistas, esa situación no se va a revertir en 5 años. Por lo tanto, este sueño de hacer ciudadanos de primera clase a todos es imposible en 5 años. Pero tenemos que empezar. Ajá. Tenemos que empezar. ¿Cuál es la primera piedra? La primera piedra, son varias piedras. Primero es el lado material, buenos colegios, infancia bien nutrida, internet. Por otro lado, el otro gran tema es el magisterio. ¿Les gusta la carrera pública magisterial? Es medular. ¿La van a continuar haciendo así como ahora? Mira, voy a un principio más general. Al magisterio público, que es donde se educan las clases populares, tienen que ir los mejores maestros. Y para eso... ¿De qué manera? Tiene que haber un concurso muy riguroso de conocimientos y capacidad del maestro para que ingrese. Y segundo, tenemos que abrir la carrera pública magisterial a tantos buenos universitarios que no están en instituto de pedagogía, pero que están estudiando letras, historia, matemáticas, biología. ¿Cómo los atraerán? Pero muchas de estas gentes tienen vocación, pero ahora por ley están prohibidos. Hay un monopolio de la carrera pública para el pedagogo. ¿Qué van a hacer ustedes? Tenemos que abrirlo. Que vayan ingenieros, que vayan matemáticos. Así es, mira, el reto es que saben mucho de matemáticas seguramente, saben mucho de ingeniería, pero no de pedagogía, no de didáctica. Es que lo que más tiempo toma... ¿Cómo transferir los conocimientos? Lo que más tiempo toma es la ciencia. Y lo que menos tiempo toma es la técnica pedagógica. En todo el mundo desarrollado... Está abierta la carrera pública magisterial, para decirlo de una manera, a cualquier sujeto graduado. Sí, pero con una formación que les enseñe. Te voy a decir cómo es. Una vez que aprueban el concurso, el Estado les paga un curso de pedagogía de 6 meses. ¿Lo harían ustedes? Tenemos que hacerlo. Es fundamental. Ahora, mira, te voy a decir, un ingeniero que llena la pizarra de fórmulas y se siente orgulloso de saber tanto, está achicando a sus alumnos y no les está enseñando matemáticas, los está acomplejando, porque claro, no ha aprendido didáctica, no sabe transferir los conocimientos. Mira, ese curso sería fundamental. Así es, pero peor es el artista
que sabe decir, pero no sabe qué decir. Sin duda, sin duda. En eso también estamos. Hay una ley que se ha pasado en este Congreso que permite que graduados de otras disciplinas enseñen. Lo que no se permite todavía es que enseñen con los derechos y beneficios de la carrera pública magisterial. Eso es lo que hay que hacer. Hay que igualar eso. Pero a un eso matemático o ingeniero no le interesa tampoco entrar a la carrera pública magisterial por 800 o 1000 soles. Van a mejorar el Hay que mejorar los salarios. ¿A cuánto? Mira, eso es otro tema. Porque no puedes dar aumentos sustantivos indiscriminados. De nada sirve. El aumento tiene que estar condicionado al buen rendimiento. Sin duda. ¿No es cierto? Entonces, decir aumentaremos no creo que sea serio. Yo creo que el maestro debe estar bien pagado, pero además el maestro debe saber que si se esfuerza y es bueno y obtiene resultados, va a recibir aumentos, como ocurre en cualquier profesión. Si no hay un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de rodear a la educación, de blindarla contra la politiquería, no creo que se pueda hacer nada. Esa creo que va a ser una primera gran labor de quien salga elegido. Se están comprometiendo, señor Treyes, a dar atención al 100% a los niños de 0 a 8 años. Ojo, atención, de 0 a 8 años. Es decir, supongo yo, estimulación temprana, los niñitos de un año. En verdad, el compromiso es desde que llegan a... No, es que ahí entramos, es el programa Juntos. Ya no es tanto la educación con un programa de atención. Al 100%, al final, no solamente a los niñitos porque, atendidos digamos, por hay un programa que es muy interesante, que además creo que tiene su origen en el tiempo de Toledo, por el cual, juntos. Claro. Juntos uno tiene que continuarlo. Con eso tú te aseguras la nutrición hasta que llegue al Guaguaguasi. Solamente en la etapa más deprimida. Ustedes se están comprometiendo al 100% no, de chicos niños, pues, del Perú. No todos los niños. Es decir... Porque a un niño rico, al contrario, hay que ponerlo a dieta. No me refiero a los ricos, sus papás pueden con él. No, los cinturones además, de miseria de las además, ciudades. Además, juntos es un programa en el cual una madre que está desempleada gana un salario muy bajo para poder, ¿no es cierto?, someterse a determinadas prácticas sanas y de nutrición, pero no. Eso es para los pobres, no es para todos. Pero dice el 100% de niños. Bueno, quizás hay una ambigüedad. Bien, permítame ir a una pausa nuevamente. Al retornar hablaremos de la parte final. Inclusive se están comprometiendo a dar becas universitarias y a corregir algunas distorsiones tremendas que tenemos en todo lo que compete a la universidad peruana, que también está en emergencia, podemos decir. Pero menos. Un poquito menos. Volvemos para hablar de eso.